Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es ¿por qué la reina Sofía nunca se divorciará de Juan Carlos? Así es, mis estrellas. Juan Carlos I y Sofía de España nunca se divorciaron a pesar de los engaños del rey emérito. El rey emérito Juan Carlos I pudo haberse exiliado en un palacio multimillonario en los Emiratos Árabes Unidos, pero sus problemas aún lo persiguen. Enjuiciado por corrupción con Arabia Saudita, también está bajo fuego por su vida personal. Corina Larsen, quien fue su amante del año 2005 hasta el 2009, realizó algunas confidencias en una entrevista con la BBC este jueves 20 de agosto. En particular, reveló que Juan Carlos I y su esposa acordaron vivir vidas totalmente diferentes e independientes fuera de su trabajo para la corona, secreto a voces en España. Su separación fue confirmada por la decisión de la reina Sofía de no seguir al exmonarca al exilio. Poco floreció en su relación, podrían haberse divorciado, pero esto ha estado siempre fuera de discusión para doña Sofía. Se sabe en España que ella no está pensando en divorciarse bajo ningún concepto. Los medios relatan una vieja anécdota que lo prueba. La reina Sofía apareció con sus hijos pequeños en aquel entonces, en los años 70, para sorprender a su marido después de un día de cacería. Dejó a los niños en el hogar, entró en casa y encontró al rey practicando otra clase de cacería. Conmocionada por su descubrimiento, fue a visitar a su madre en la India. Sobre las infidelidades de Juan Carlos, Sofía fue aconsejada por su madre, Federica de Hanover, cuando Sofía tenía 37 años de edad. No lo abandones nunca, no dejes de ser reina. ¿Quieres ser como yo, una reina sin reino, una paria que tiene que vivir de la caridad de los demás y que ha tenido que venir a la India porque nadie me aguanta? La envió de regreso a España y le dijo, una reina nunca renuncia a su puesto. Sin embargo, por parte de Juan Carlos, la posibilidad del divorcio fue considerada en el año 2012, tomando en cuenta el ejemplo del príncipe Carlos y Lady Diana. Sin embargo, su comparación no tenía sostén, ya que a diferencia de él, el hijo de la reina Isabel no reinaba en el momento de la separación. Finalmente, Juan Carlos y Sofía permanecieron casados. La fortaleza de la reina no es un misterio para nadie. Su hijo Felipe siempre lo ha reconocido. Sin embargo, hay quienes piensan que doña Sofía está bastante triste, tanto como cuando su hermano, Constantino de Grecia, tuvo que exiliarse. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.